sin saber cómo se llama, sin saber dónde vive, es problema, hermano. Sí. No lo haya. Peor en este tiempo, hermano, que la gente es desconfiada. Pues, don Blas, ya empecé a grabarlo. Vengo a dejarle un pistillo que le mande una amiga. De veras. Sí. Santo Jesús. De señora doña Juana Faraldo, me dijo, me le lleva esto a don Blas. Sí, le mandó ahí una bendición. Hermano, pero ¿a dónde vive? Estados Unidos. En los Estados Unidos vive. Allá vive doña Juana. Qué bueno, hermano. Desde sí. Allá me manda esa bendición. Desde los Estados Unidos. Dice, llévame, le dice a los dos viejitos. Qué bueno, hermano. A los dos viejitos, me decía, a don Blas. Sí, pero mire la carta, hermano, debe de tener mi nombre. No, ahí se los pongo ahí en el sobre. Ahí. Ah, este es ahí un sobre. Sobre. Sí, ahí viene el sobre. Hermano, pero no tiene mi nombre aquí. Sí, ahí dice don Blas, ahí encima. Para don Blas. Sí, aquí, sí. Aquí está. Y el otro anciano también le vamos a entregar ahí otro sobre. Don Cosme. Don Cosme, venga para acá, hombre. ¡Ey, don Cosme! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Siempre está pendiente don Cosme. Sí. ¡Le vamos a regalar una mujer! Dice que tiene 40 años de estar solo. ¿En serio? Sí, así me dice a mí. Que tiene 40 años de estar solo. Don Blas, ¿y cómo ha estado su vida? ¿Ha estado trabajando? ¿Qué ha hecho? ¡Venga! Hermano, yo todos los días trabajo, hermano. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Sale a gestionar. Ayer estuve, hermano, regando toda esa zacatera. Mire, le metí rando. ¿Lo regó con la bomba? Con la bomba, hermano. El hermano Beto Gallero me prestó una bomba. Ajá. Y mire, hermano, estas horas estaba terminando el último bombazo. Ayer. Sí, hermano. Ayer trabajé todo el día. Pues aquí viene el amigo don Cosme. Dice ¿dónde? Que le van a mandar una mujer. ¿A eso viene? Don Cosme, sí. Acérquese, hombre. Sí, dice ¿cómo que está, don Cosme? Le van a mandar una gringa de los Estados Unidos, hombre. Una acérquese gringa acá, de esas pelos amarillitos. ¿Le gustan las gringas a usted, don Cosme? No, ya no. Ya no piensen eso. A mí sí les gusta. Ah, no, yo inmediatamente la recibo aquí. Oiga bien. No, mira que yo estoy solo. Yo necesito una muñeca aquí, mire, para pero, estar. Pero ¿cuál tiene aquí allí? Para estar jugando con ella. Para que le deben la zacatera. ¿Ah? Porque le ponen la zacatera. No, si ayer le metí rando. Ya lo tengo regado todo. Ya vamos a ver. Ya va a morir. Bueno, don Blas, sí, ¿qué le va a mandar a decir a doña Juana Faraldo? Hermano, que Dios la bendiga grandemente por la bendición que me ha mandado. Y que ya la recibí. Ya la tengo en mis manos, la bendición que me mandó. Y que Dios la siga bendiciendo y que le dé años y años más de vida. Que le dé los años de Matusalén. Sí. Que viva años y años y años más en la paz de la tierra. Que la bendiga Dios grandemente, hermano. Y a toda la familia de ella. Que Dios los bendiga a toditos, hermano. Sí, la verdad que... A todos. Me imagino que hay muchas personas que a veces... hay unos que ayudan, otros no. Hermano, es que hay de todo. Otros no. Es que hay de todo. Y me dice, la bendición dice para... Don Blas y para don Cosme. Bueno. Para los dos. Para los dos. Entonces aquí está el de don Cosme. Y le van a traer una. Gringa no le traje porque se lo manda doña Juana Faraldo, esa bendición. Ya. ¿Mire? Sí. De los Estados Unidos se la mandan. ¿Qué le va a mandar aquí a doña Juana a usted, mi amigo? Pues, don Cosme. Yo de mi parte, Dios te lo le dé fuerza y que sea bendición de ella a todo momento que ella. Que tiene su larga vida. Le doy gracias por lo que él les está ayudando. Usted necesita bastante también ayuda, ¿va, don Cosme? Necesito, sí, porque como dice, le quiero componer una nichanda, pero voy a componer por allá. ¿Va a ser alguna casita así como la de don Cosme? Sí. ¿La de don Blas? Va a ser aquella, como aquella, voy a estar de material. Ah, de material la quiere.
Ya se lo voy a hacer yo. Ah. ¿Cree que tenga la posibilidad de hacerla de material? Así como es, lo más con 800 bloques hago. ¿800 bloques? Sí. ¿Y tendrá ayuda de alguien por ahí? De un agua. Ah, de un agua, sí. De un agua, ajá. Suficiente, sí. ¿Y usted qué dice, don Blas? Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Aquí donde estoy, hermanito, me he venido a meter obligado. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba cuidándole una propiedad a una enfermera allá, en aquellos palos altos, ¿ves? Ajá, ¿para qué zona de allá? Sí, en aquellos palos altos, adelante la gallera. Ajá, por los galleros. Sí, adelante la gallera, una casa blanca que hay ahí. Uh-huh. Ajá, allí nomás. Ahí el marido se llama Cristóbal Ramos. ¿Usted él era el cuidandero? Yo era el cuidandero de allí, ajá, hermanito. Y entonces, hermano, no me daban nada de dinero y todos los días trabajaba. Todos los días de las 6 de la mañana hasta estas horas. Y no me pagaban nada. Nada. Allá de vez en cuando, hermano, me daban 50 pesos. ¡Qué bárbaro! Ajá, pero ¿qué me sucedía? Otro día me decía el viejo, mire, présteme esos 50 pesos que le di, hombre. Ahí se los voy a pagar. Se los quitaba. Me los volví a quitar otra vez y no me los pagaba. Qué bárbaro. Hermanita, estuve 5 años, mire. 5 años, hermano. 5 años estuve. Ay, ¿verdad, don Come? Sí, 5 años. 5 años estuve, mire, de burro de esos. Hermanito. Mire, por ese bordo que va ahí, de allí de donde hay una calle que baja al río, así como esta. ¿Por donde mi niño? ¿Por ahí? Por ahí, creo. Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Por donde hay una calle, hermano, que baja al río, así como esta. Sí. Pegado a la Casa Blanca. Bueno, de allí, hermano, todo eso yo lo cerqué, hermanito, bien cercado con alambre, bien posteado y bien grampado. Y de allí, hermano, tiré una travesía por todo el bordo, mire. Uh-huh. Hasta pegar allá al cerco de una hermanita que se llama Doña Julia. Hermano, postes de pura caoba y de madreado. ¿Le tocó postear a usted? ¿Sí? Hacer toda esa chamba. Sí. ¿Pero había recompensa de dinero? Nada. No, nada. Qué barbaridad. Hermano, mire, postes de pura caoba y de madreado. Y le iba poniendo piñón, porque el piñón no se muere, este se pega. Hermano, sí. Mire, a los 5 años, hermanito, ¿sabe con qué me pagaron? Me corrieron. Qué barbaridad. Me corrieron. Sí, hombre. Hermano, me habían dado un cuarto para que yo viviera y me cobraban 700 pesos el mes. Mire, y yo era el trabajador permanente allí. Ajá, ¿y le cobraban la renta? Me cobraban 700 pesos el mes por el cuarto, hermano. Y sin agua y sin luz. Ponga cuidado. Y estos 700 pesos yo los pagaba trabajando. Trabajando, sí, hermano. Sí. Como burro, pero sin sueldo. Pero aquí está en este pedacito de tierra. Aunque arriesgándose aquí, pero... Hermano, a los 5 años de estar allí, me corrieron. Ajá. Me corrieron y me dijeron que me saliera inmediatamente porque ya no me querían tener allí y que si yo no me salía de allí que me le iban a meter juego a todas mis cosas. No, qué malos son. Que tenía que salirme, pero rápido. Y si no me salía, me iban a meter la policía para que la policía me sacara de la lengua, de allí. Oiga bien. De la mera lengua. Hermano. Uy, chica, le dije yo. Doña, le dije a la enfermera, doña, le dije, y la cuerpó el marido, la apoyó el marido, ellos entre los dos me corrían. Le digo, doña, pero yo no tengo donde vivir, le digo, ¿y a dónde me voy a ir a meter? Yo no tengo qué hacer, me dijo. Lo que quiero es que se vaya. Ahora me dijo, no llueve, vaya a buscar un palo, me dijo, a la orilla del río, y pongo un nylon arriba, amarrado y se mete abajo. Qué gente tan bárbara, no tiene sentimiento. Son malos. No, hermano. Tienen. Entonces vengo yo y le digo, mire, doña, hagamos, le dije, de un modo. Alquíleme este cuarto, le dije, que me ha dado para dormir un mes. Mientras tanto, le dije, yo hago una galerita. No, me dijo, no le estoy alquilando, lo que quiero es que se vaya. Mire, me obligaron, hermano. Sí.
Ay, vine a tirar mis cosas, mire, así, así. Al aire libre las tiro usted. ¿Verdad, don Come? Sí, verdad. Sí. Así, mire, hermano, así, ve todas mis cosas, mire, ahí las vine a tirar, hermanito. Y puse unas láminas así, uh-huh. En unos palos y abajo puse una hamaca. Hermano, ahí dormía. No, don Come me decía, mire paisano, le van a botar la cabeza en la noche. Lo van a matar. Hermano, pero ¿para dónde le iba a dar? ¿Verdad, don Come? Eso le decía don Come. ¿Ah? Usted le decía... Yo le decía a don Blanco. Uh-huh. Han habido bastante maleantes por acá, ¿verdad? Antes sí. Ahorita está tranquilo. Porque hoy como pasa la policía, pasa las 9. Ellos pasa cuidan las 8, acá. Pasa las 4. Uh-huh. A toda hora pasa la policía. Siempre se han estado, han sido buenos vecinos con don. Sí. Cuando come. Los llevamos bien con ellos. Y con todos aquí, los llevamos bien con todos los vecinos. Ajá. Hermano, don Come me decía, mire, paisano, tenga cuidado, le van a botar la cabeza. Mire cómo duerme ahí, me decía, a campo raso. Pero ¿para dónde le iba a dar? ¿A dónde me iba a meter? Mire, hermano, me cayeron 3 aguaceros, que yo le aseguro, en la noche. Qué lamentable. 3 aguaceros, hermano. Y yo sentado en la hamaca, mire, devanado en un nylon grande. Uh-huh. Allá amanecía sentado, hermano. Sí, qué triste sentado. Esa historia, sí. Mire, hermanito, esas láminas que usted mira, de las basureras, mire. De las basureras, mire, allá hay esas láminas, mire, y las traigo y las pongo. Hermanito, pero aquí, uh-huh. En una llena grande, que haga ese río, hermano, me lleva la champa. Sí, porque está cerca. Está cerquita. Estamos cerquita del río. Está cerquita del río. Sí. Y la gente viviente, viejo, de aquí, me dicen que ese río, cuando llena, hermano, llega hasta allá. Sí, es cierto. Esa allá. Casa donde vive don Come, queda el agua, llena también allí ese río. Sí, ya los hemos estado ahí en esas cuestiones de llena. Cubriendo noticieros de eso, sí. ¿Ah? Hemos estado ya cubriendo esa, hermano, cuando vienen las inundaciones. Hermano, si yo, que Dios le tocara el corazón a una persona para que me hicieran un barraconcito aquí, hermano, sería bueno. Un barraconcito. ¿Cree usted, don Blas, que un barraconcito lo podía librar de... ¿Cómo no? ¿Un de una llena? ¿Cómo le dicen? Con una buena zapata de cemento. Podía ser, ¿verdad? Mire, hermano. De un barraconcito con horcones de muro de cemento. Sí. Muro de cemento. Y abajo, hermano, hacer un hoyo y ponerle varilla abajo. A eso le dicen cangrejo. Unas zapatas. Allí estamos, mire. Sí. Hacer los hoyos, hermano, de los horcones y ponerle varilla abajo, hermano, y de allí ponerle cemento y allí, hermano, poner las basas. Uh-huh. Hermanito, aunque no muy alto, de unos, ya le vamos a decir, 6 pies. Tiene como 10 pies. De unos 8, 6, 7, 8. Tan siquiera de unos 8 pies de alto, hermano. Pero don Blas, cuando ese río viene endiablado, le aseguro que ni puente respeta. ¿Verdad? Sí. Ponga cuidado. Sí, yo le aseguro entonces, que... Entonces, hermano, como le digo, si hubiera una persona o una institución que me hicieran un barraconcito, hermano, fuera bueno. O ubicarlo en otra parte también, ¿verdad, don Blas? Correcto. O ubicarme en otra parte. Hermano, sí. un solarcito, que hubiera una persona que me diera un solarcito. Le aseguro que Dios va a proveer uno que le va a donar un solarcito para que y haga su casita ahí. A lo mejor, hermano, que me hicieran una casita. Que me hicieran Dios una le va casita. A proveer uno, porque pues este canal de nosotros para eso es, para promover estas cuestiones. Ajá. Sí. Y la gente pues mira y entonces es donde... La gente actúa y dice, voy a hacer esto. Sí, Dios ya, les toca. Sí, hay buenas personas los que siguen este canal. Entonces, Dios les toca el corazón. Así como la amiga doña Juana que... Mire. Pues ella es... Hasta los Estados Unidos. Tiene un buen corazón, doña Juana. Sí, a lo mejor es seguidora de Cristo. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor es seguidora porque de Cristo. Porque ella me dijo, llévele al hermano don Blas, dice. Bueno,
Otra cosa, hermano, y a don Cosme. Otra cosa que quisiera, hermano, que me consiguieran un zinc. ¿Sabe por qué? Porque mire que esa cocinita, hermano, se me moja porque el zinc está muy chingo. Está podrido también. Y está podridito, hermano. Sí, es que su casa está hecha de desechos. Pues sí, zinc de la basura. Así es. Es zinc de la basura, hermano, que yo me hallo los pedazos de zinc y los traigo. Solo le sé decir, don Blas, que Dios le va a proveer su zinc y su madera. Qué bueno, hermano. Sí. Ojalá, hermano, como le repito, ojalá hubiera una persona que me hiciera un barraconcito. No, va a aparecer un buen cristiano aquí en este canal. Sí, que me hicieran un barraconcito. Y le va a donar ese, un alucín. Me gustaría un alucín. Sí, hermano. Para que usted no se moje. Correctamente. Y si no pueden el alucín, hermano, pues que sea sin de ese, mire. Sin. Pero que esté bueno, ¿verdad? Porque lo que usted no quiere es mojarse. Correctamente. Hermano, con una, mire, con unas 7 láminas de 12 pies cada lámina, yo hago una cocinita ahí, mire. 7 láminas de 12 pies cada lámina. Yo hago una cocinita allí, mire. Porque la cocina empieza de allí, mire. De acá. De allí empieza la cocina, ajá, mire, de la orilla del donde tengo el cuartito. De allí empieza la cocina hasta allá, hermano. Hasta allá. Entonces, con unas 7 láminas, hermano, de 12 pies cada lámina, yo hago la cocinita. Sí, así es. Sí, es que eso, ese asunto, hermano, como ya le dije, fue que me corrieron, hermano, y obligado. La necesidad lo ha obligado a venirse a plantar aquí. Correctamente, sí. Correctamente. Me corrieron, hermano, y obligado, hermanito, me he venido a meter aquí, a la orilla del río. Sí, tiene razón, don Blas. Me imagino que cuando llueve usted no está muy así confiado. Sí, no duermo. Cuando está lloviendo no duermo, hermano. No duermo, solo oyéndole el tumbo a ese río, mire. Sí. No duermo toda la noche. Está ahí siempre la expectativa. Correctamente. Tengo desconfianza que vaya a venir una hiena, mire, y me lleve con tu y la champa. Sí, tiene razón. Si estoy dormido me ahogo. Sí. Sí, hermano, voy a parar allá de los morenos, al mar. Sí, hermano. No, le aseguro que va a haber una persona, y no solo una, varias, que aparte que le han gustado los videos que hemos estado subiendo suyos, don Blas. Sí. Les han encantado a la gente y me han dicho, anda, grabate a don Blas. Nos gusta cómo habla don Blas. Es que le gusta. Le gusta a la gente. Sí. Y le gusta, pues, a mí me gusta rozarme con gente humilde como ustedes. Correctamente. Que son gente que a Dios le gusta la gente humilde. Correctamente. Del soberbio no queda nada. No, sí, no, 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 no. Dice que la palabra de Dios dice que el que es enaltecido en la tierra será humillado en el cielo. Eso dice la palabra de Dios. Que el que se enaltece en la tierra será humillado en el cielo. Mire, hermano, nosotros tenemos que ser mansos. Porque Jesucristo dice, sé manso como paloma. Así dice Jesucristo, sé manso como paloma. Hermano, una paloma no le hace daño a nadie. ¡Hey! Tanto, diría yo, tanto terrateniente que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero a nadie se le apega el alma decir, voy a regalarle a don Blas este pedacito de tierra acá donde el río no lo vaya a arrastrar. No, hermano, no hay nada de todo eso. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Sí. Es que, mire, hermano, yo le voy a decir algo. No quiero criticar a nadie, ni quiero hablar de nadie. Yo me baso a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Mire, la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. El que tiene dinero, hermano, ese no se acuerda del pobre, porque él no tiene hambre. Él no tiene hambre. Vive en buena casa, tiene buena mujer. Y entonces, ¿qué pulga le pica? El que tiene dinero no se acuerda del pobre, porque él está bien. Al menos que Dios lo toque un poquito. A menos que Dios le toque el corazón. Sería la única manera. Pero para esto, hermano, para que Dios le toque el corazón a un hombre de estos, como era un rico, se necesita ponerle una buena oración personal a una persona de esas. Ajá. Ponerle una oración personal a él, para que Dios lo toque, y entonces allí dice a la bolsa, tenga, pero es que Dios lo ha tocado
Y Dios, el Espíritu Santo le ordena que tiene que dar, tiene que ayudar. Que compartir. Correctamente, correctamente. Mire, hermano, regalarle una cosa a una persona pobre, no es para cualquiera. No es cualquiera que da... Pero sí hay gente buena que en verdad comparte lo que Dios le da. Sí, hay, siempre porque hay. Porque de repente caen a la razón que lo que tienen es porque Dios se los ha dado. Correctamente. Y que el día que se mueran no se van a llevar toda la riqueza para allá. ¿Qué dice usted, don Gómez? ¿Qué pasa en este caso? Nada se lleva uno. Y si tiene pisto, se lo deja al lechero. Correctamente. Correctamente. El lechero se da gusto. Se da gusto hasta que en carro nuevo. Ah, seguro. Hermano. Hermano, ¿va a tener agua el hombre? Mire, grandes capitalistas, fíjese bien. Ajá. Dios dice en el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, dice Dios, mío es el oro, dice, mía es la plata. Y su plenitud. Ajá, mía es la tierra, dice, y su plenitud, y todo lo que en ella habita. Eso dice Dios. Aquí nadie tiene nada. Aquí nadie tiene nada. Al polvo volvemos. Ay, así dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. El hombre dice, de hecho, el polvo de la tierra y al polvo volverá. Libro de Génesis, primer libro. Y hay muchos que andan en carro y son, se lo llevan a uno. ¿Creen que el estómago no les hiede? Se lo llevan en el pico, hermano, si lo encuentran en la calle. Eso va a pasar. Andan en buenos carros. Dice la palabra de Dios. Andan en buenos carros. ¿Va a tener agua, amigo? Ahí vamos a tener agua, amigo. ¿No hay agua en las llaves? No, yo soy de escasos recursos, no tengo agua ahorita. Ah, y sí. Como este lado de la borda para acá no está permitido por la municipalidad tener agua. ¿No tiene agua entonces? No tengo agua potable de Sermonás, no gozo de ese servicio. ¿Eh? Hay que ir a jalar agua. No me queda de otra, hay que ir a jalar agua al río. Es un sacrificio grande. Claro, sacrificio. Estamos con don Blas y con don Cosme también. Personajes de este canal que lo seguimos siempre. ¿Y va a trabajar ahorita entonces, don Come? Ahorita no. ¿No va a vigilar hoy? No. ¿No tiene trabajo hoy? Ya no tiene trabajo. Estoy en la bocina. Pero estaba trabajando en Guachimán, ¿verdad? Sí, estaba trabajando hace 4 días y ya no quise irla. Sí, está dura la vida. Está dura. Sí. Hermano, guachimanear no es fácil. Es un desgaste físico. Mire, hermano, es el trabajo de Guachimán. Aquí vienen varios y me dicen, usted no quiere trabajar de guachimán. Pero yo ese trabajo no me gusta, hermano. ¿Sabe por qué? El guachimán, hermano, en este tiempo que estamos, el guachimán, hermano, si le dan pistola o le dan aca, hermano, mire, en la noche lo matan, hermano. En la noche lo matan al guachimán para quitarle el arma que le han dado. Es un compromiso más bien. Es un compromiso. No, mira que lleva la vida vendida. Sí, es cierto. Ajá. Y hay otros. Hay ricos que no le da arma al guachimán, sino que con el machete. Con el machete. ¿Y cómo se va a defender si el ladrón anda armado también? ¿Y con qué se va a defender si el ladrón anda un aca en la mano? ¿Cómo se va a defender? Sí. ¿Ah? Otra cosa, hermano. Sin ofender a nadie, sin hablar de nadie. Pero el guachimán, cualquier guachimán que sea, de cualquier manera lo matan. Si no lo pueden matar, penca, con el puesto que está, entonces lo tiran del monte. Lo tiran de una parte que no lo mire. Cuando acuerda, es el tiro. Es un riesgo. Y se llevan el arma que tiene. Sí, tiene razón. Dele pues, hermano. Por eso es que a mí no me gusta. Otra cosa, hermano, otro trabajo que yo no lo hago. Trabajar con ganado. Ya trabajé con ganado, hermano. Yo, todo eso yo lo he pasado. Es un riesgo también, don Blas. Correctamente, hermano. También. Mire, yo fui mayordomo en la Unión Atlántida. ¿Por qué es un riesgo esto? Hermano, en este tiempo en que estamos, hermano, hay mucha gente mala que anda haciendo lo malo. Uh-huh. Hermano, yo fui mayordomo en la Unión Atlántida. ¿Estaba cuidando las vacas ahí? Sí, yo fui mayordomo. El mayordomo manda toda la hacienda. Sí, así es. Después del dueño de la hacienda, es el mayordomo. El mayordomo manda todo. Es cabeza principal en la hacienda. Sí. Manda trabajadores, en fin, todo lo que hay allí. El mayordomo lo manda.
después del dueño de la hacienda. Hermano, yo fui mayordomo en Costa Abajo, en La Unión. Y quiero decirle algo, allí se estaba perdiendo el ganado. El primer mayordomo que había allí antes de recibir yo de mayordomo era yerno del mero dueño de la hacienda, de Tulio Campo. Uh-huh. Ella se llamaba Oscar Reyes. Estaba casado con una hija del viejo. Hermano, ese era el mero ladrón de la hacienda. Él se robaba la vaca. Él. ¿Y cómo era yerno del viejo? Hermano, ¿y los lecheros de la hacienda eran los compañeros? No, hombre. Sí, le vendían el ganado a un destajador de la Unión que se llama Isá. A ese le vendían el ganado. Andaban en buenos carros ellos. Sí, hermano. Y como era yerno del mero viejo, uh-huh, del dueño de la hacienda, iba al porvenir a sacar la carta de venta. Él vendía con carta de venta. Ay, está bien. Hermano, cuando el dueño de la hacienda le averiguó el robo al yerno, uh-huh, le había vendido 60 cabezas. Ya tenía pistillo entonces. Sí, pues. Y era sargento. Andaba uniformado en la hacienda. Y con el tizón colgado. Sargento primero. ¿El dueño de la hacienda? El yerno. ¿El ladrón? El ladrón. Ajá. El yerno del dueño de la hacienda. Era sargento. Era sargento, caminaba su trozo ahí, sí, en la cintura. Sí, hombre. Y uniformado. Oiga. En la hacienda, pues. Y los lecheros, mire. Todos caminaban montados en bestias. Uh-huh. Y los lecheros, mire, rodeados de lado a lado. Porque como eran lecheros de Tulio Campo. ¿Y quién los iba a tocar, armados? ¿Y quién los tocaba? Y compañeros del sargento. ¿Y quién los iba a tocar? Sí, están. Esos eran, hermanos, los que estaban robando ganado. Es un compromiso para un mayordomo ese. Ese es la muerte. Ese es buscar la muerte. Si usted lo zapea, lo van a sacar y lo matan. Sí, sí, hermano. Hermanito, cuando le habían robado 60 cabezas a don Tulio Campo, don Tulio averiguó. Un día iba a las 3 de la mañana para la hacienda. El viejo vivía en Ceiba. Ya se murió don Tulio, ya, uh-huh, se murió. Sí. Él solo se zampó veneno, se murió. De decepcionado se zampó veneno. Pobre hombre. Tulio Campo. Sí. Se murió. Hermano, un día iba para la hacienda don Tulio, de la Ceiba para la Unión. A las 3 de la mañana llegó a la Unión y miró que el destazador estaba destazando. Entonces le dijo a la mujer, a doña Amada, vivía con una lanchana, doña Amada, uh-huh, se llamaba doña Amada. Entonces le dijo, llevemos carne, le dijo, para comer allá y para darle a los trabajadores, porque buena gente el viejo. Entonces arrendó el carro el viejo y llegó. Le dice, y sale, dijo. Ajá, le dijo, quiero que me vendas un arroz de carne, le dijo. Está bueno, don Tulio, le dijo. Entonces dice a pesarla, el destazador, en lo que está pesando el arroz de carne, se fija don Tulio en el cuero, era un toro negro, con la luz eléctrica por los bajos, los bombillos. Allí tenían el cuero, hermano, y se fija don Tulio en el cuero. Ahí tenía el fierro de él. Y sale, dijo, ¿quién te vendió ese toro? Su yerno, le dijo. Él me lo vendió. Bueno. Mire, ahí viene, mire. Entonces le dijo don Tulio. Le dijo don Tulio al destajador, pero yo le dijo, no le he dado orden, le dijo, a mi yerno que venda ganado. Pues yo no sé, le dijo, yo le compro. Le dijo, ¿cuántos animales le has comprado? 60, le dijo. 60 animales le he comprado. 60 vacas. Mire. Ajá, le dijo, pero ¿cómo está la cosa? Le dijo, ¿te da carta de venta? Le dijo, ¿o no te da? ¿Cómo no? Le dijo, tengo 60 cartas de venta. Le dijo, don Tulio, anda, trémelas. Ya vino y se han puesto adentro, se las trajo. Mire, don Tulio, le dijo, aquí están las cartas de venta, ve. 60 cartas de venta. Hermano, sacaba, como era yerno del mero viejo, uh-huh, sacaba las cartas de venta en un pueblito que se llama El Porvenir. Y no hubo ninguna justicia para lo él. Lo metió preso. Ah. Lo metió preso en los presidios de Ceiba. Ah, pues cayó siempre. Cayó. El viejo lo metió. Hermano, y quedan los lecheros sueltos.
Porque el viejo no se daba cuenta que los lecheros eran los ladrones también, junto con el yerno. Cayó el yerno al presidio, pero quedaron los lecheros siempre ordeñando. Haciendo desmadre también. Sí, robando. Entonces, allá como en los 8 días, me dice don Tulio, fíjese, paisano, me dice que me hace falta un mayordomo, me dijo. No puedo tener la hacienda sin mayordomo. Me dice, mire, me dice, yo quiero que usted se pase allá, me dijo, a la casa de la hacienda, me dijo. Porque usted va a ser el mayordomo de aquí para allá. Aquí, me dijo, usted va a mandar todo, todo lo que hay, me dijo, en toda mi propiedad. Le dije, don Tulio, no quiero trabajar con ganado. Yo era chapeador de potreros, yo era contratista. Ajá. En contrato, chapeaba los potreros. Le dije, don Tulio, no quiero trabajar con ganado. ¿Por qué? Me dijo. Le dije, porque aquí están robando. Aquí están robando ganado. Y si se le pierde un animal, y estando yo de mayordomo, va a decir usted que yo me lo he robado. Y me lo va a cobrar a mí, le dije. O me mete al presidio. No, me dijo. No, me dijo. Le voy a dejar un 22 automático, me dijo. Le voy a dejar una 38. Dos cajas de parque de la 38, me dijo, y dos cajas de parque del 22. Y el ladrón que venga, me dijo, a robarme un animal, me dijo, quiébrelo de la cintura para abajo. Oiga bien. Reviéntelo. Y inmediatamente se va para donde mí, me dijo. En aquel tiempo había DIN. ¿Eran yuca los del DIN, verdad? Ah, era yo, compré. ¿Y esos tipos torturaban a todo el mundo? ¡Ay, hermano! Entonces, le dije, don Tulio, no quiero. Me dice, pues, ese es mi gusto, me dijo, que usted tiene que ser el mayordomo, me dijo. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque yo lo conozco a usted, me dijo. Yo lo conozco a usted, me dijo. Usted es un hombre honrado, me dijo, y usted me dijo, no me va a hacer una maldad. Usted tiene que ser el mayordomo. Me obligó. Me obligó. Mañana, me dijo, se va a pasar a la casa allá, míreme, a la casa de donde vivía el mayordomo, me dijo, allá se va a pasar, me dijo. Usted, me dijo, va a tener su sueldo y le voy a dar, me dijo, una cubeta de leche. Ajá. Todos los días para que tome leche con su doña y con sus hijos. Yo andaba una copanequita en aquel tiempo. ¿Era guapa la copaneca, don Blas? Una copanequita de San Jerónimo. Guapa la copaneca, ¿verdad? Sí. Usted estaba encantado con la copaneca. 17 años tenía. 17 años tenía la copaneca. Usted... Pequeñita, sí, ve. No, hombre. Sí, paisano. La usted nariz, estaba... La nariz así, mire. Feliz con la copaneca. Estaba tranquilo el hombre. ¿Cuántos años tenía usted ahí, don Blas, en esa época? Hermano, yo tenía 20 años en aquel tiempo. ¿Con toda la leche en los dientes, sí, va? Sí, y la copaneca solo tenía 17 años. Hermano, me pasé a la casa del mayordomo. Me dio el 22 el viejo, me dio la 38.